Happy Friday, everybody. Hello, hello, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Good evening. Hello, hello. Good evening. Como decía Joey, the friends, how you doing? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Por poco y no los lograba ver esta noche. Fíjense que se fue la luz. Y, ay, no, y pasar con... Yo creo, lo que más me molesta es que se comienza como un calorcito. Que se va formando y hasta que se vuelve bien caliente. Y eso que es un castillo aquí, imagínense. Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Hello, hello. Ok, es viernes, es el último día de clase. ¡Woo! Termina la clase, nos vamos de vacaciones, vamos para Italia. ¡Woo! ¿Y qué es lo que van a hacer cuando vayan a Italia? Pues no sé, tener una platicadita, tomar café. ¡Woo! Pueden el meme. Hablaremos en italiano. ¡Woo! Hablaremos en italiano. Se pueden ustedes, han visto ustedes o han escuchado ustedes el meme de Lady Wu. No. Fíjense que se hizo famoso porque lo estaban entrevistando y creo que iban a ver, no me acuerdo si era un grupo, pero era como Menudo o algo así. Entonces a él le preguntaron qué quería hacer y él decía así. Póngale que le preguntaban, ¿y usted qué va a hacer? Y él decía, no, pues los quiero ver, ¡woo! Y gritaba. Entonces le quedó Lady Wu. Y hubieron memes y videos y un montón de cosas. Así es que era su cumpleaños el día de hoy y quería brindarles un poquito de ¡woo! A la clase. No, son... Bueno, ladies and gentlemen, mi querida clase, vamos a iniciar este día y lo que quería comenzar es enfocarnos en la plataforma y hacer como un pequeño repaso en los primeros 20, 25 minutos. Si lo logramos terminar más temprano, pues mucho que mejor. Pásamela. Y luego vamos a pasar a lo que teníamos que, lo que queda pendiente, que era el present continuous. Preguntas con WH questions. Ya completando esto, creo que terminamos todo. Así es que vamos a hacer todo lo posible para ver cómo es que vamos aquí. Y iniciando desde, claro, desde la sección número uno, les voy a dar aquí el share para que ustedes puedan ver. Y aquí está mi pantallita. La pantallita máxica. Y ahí está, miren. Va a ser un poquito más grande. Y iniciamos con la sección número uno. Ahora, antes de ir aquí, quisiera el día de ayer, el día de hoy, creo que pasé un poquito más enfocado en los trabajos, en los knowledge checks y en las lecciones. Así es que logré completar casi todas las secciones. Me voy a meter a mi progress report, porque acuérdense que tengo hasta las 12 de la medianoche para poder ver si me hace falta algo. Ok. Así voy yo en este momento. Ok, si ustedes se fijan, week number one, 100%, week number two, 3, 4, and 5. Woo! My average up until now, as you guys can see, llegó hasta el 100. Tengo mi midterm, que todavía había quedado pendiente en arreglarlo, pero el final lo logré completar y me quedó en 100 también. Aquí puedo ver los porcentajes y puedo ver que el midterm me hace falta. En el midterm me hace falta un poco. Ok, con eso, como ya sé cómo voy yo,
me voy a enfocar un poco en esa porción. Solo terminemos la clase. Para nosotros, sección número uno. Si ustedes se fijan, todos los chequecitos están completos. ¿Alguno de ustedes que necesite ayuda en los knowledge checks? En la sección número uno, ¿alguna explicación, algo que necesiten? Si todos están completos, seguimos a la sección número dos y hacemos lo mismo. Y si en alguno de esos hubo algún problemita con el knowledge check o ustedes todavía están trabaditos en algún knowledge check, podemos parar y podemos investigar y ver qué es lo que está pasando. Con el final exam me di cuenta varias cosas. Los puntitos, el signo de interrogación, si había algún tipo de espacio, cualquier cosita que no era algo que ellos estaban buscando específicamente, me lo daba como no, no me lo aceptaba. También en las horas tuve un poquito de problemas porque estaba buscando las dos, eran las dos respuestas. La hora digital, si lo podemos decir de esa manera, y luego la hora que habíamos practicado, que era el past. Me confundí un poquito al comienzo porque la primer pregunta no dice past, sino que dice, dice algo diferente. Entonces, yo pensé que eso, algo así andaban buscando. Entonces, pero al final lo logré. Y si ustedes pueden observar, todo el final exam se completó. Entonces, sección 1, completa. Everybody, complete. Everybody. Todos, excelente. Vamos a la sección número 2. Alguien que todavía necesita algún tipo de refuerzo en un knowledge check. No tiene que ser no tiene que ser solo el knowledge check, puede ser también la lección que tal vez no quedó muy clarita o hace falta algo. Todos tienen los chequecitos. Everybody good? Todos completos con sección 2? Sí, completa. Excelente. Yes, yes. Well done everybody, well done. Nos vamos a la sección número 3. En la sección número 3, ¿algún knowledge check que tenemos que revisar? Ok. ¿Alguien que necesite en el midterm? Ah, sí, sí me hacen falta varias, miren. Sección número 3, ¿todo complete? ¿Everybody complete? Complete. Yes. Complete. Woo. Well complete. Done, well done, well done, everybody. El midterm de la sección número 3, el midterm. Todos complete, everybody complete. 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 Way to go, complete. Everybody. Well done, well done. Solo yo me hace falta, le voy a pedir ayuda yo. A ver. Pasamos a la sección número 4. Section number 4. Esta hablaba de la ropa. Colors and conversation. Disaster. It's a disaster, creo que decía. Weather. Present continuous statements. Present continuous yes, no questions. ¿Alguna lección de la sección 4 o algún knowledge check que quede restante, que haga falta? Everybody good? Everybody finish? Finish. 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 Well done, everybody, well done. Ok, llegamos a la sección número 5. La sección número 5, a nosotros nos queda por ver present continuous WH questions en el formato de la presentación y todo lo demás se vuelve knowledge check, lección, un video for power of words, knowledge check, lesson objective y friends across the continent con knowledge check en el 5.16. ¿Algún knowledge check de la sección 5 que se necesite revisar? Creo que yo los tengo todos completos. Sí, los tengo completos. Bienvenidos, jóvenes. Vayan a besar. ¿Qué tal? Everybody good? Complete. Everybody complete. Oh my God. That is fantastic.
That is fantastic. And congratulations, everybody. Okay. Llegamos al final exam. En el final exam, ¿cómo les ha ido? ¿Lo completaron todo? ¿Lo lograron completar todo? Yes. Yes. Yes, everybody. Yes, yes. Complete. Complete. Way to go, everybody. Way to go. Congratulations. Y creo que entonces ahí estamos. Nos podemos enfocar un poco en nuestras presentaciones. Y si hay algo que tenemos que repasar, pues en ese momento lo podemos hacer, ¿verdad? Okay, everybody. Very well done. Congratulations a todos. Y con eso pasamos a la presentación en sí. Después de eso vamos a ir a comer a Tony Romas. Las margaritas, las romaritas creo que están al 2x1. Así es que si quieren invitarme a unas 16, muy bienvenidas las romaritas. Que quede claro. All right, ladies and gentlemen, en este momento vamos a presentar algo que ya habíamos visto anteriormente. Lo hemos visto como en 3 o 4 ocasiones en lo que va de los módulos que hemos cubierto, porque han sido siempre parte de la porción o parte de la lección. En este caso, present continuous WH questions. WH questions son las preguntas que comienzan con la W y la H. Who, what, when, where, why, y claro, how es la excepción, pero se va en esta regla. Who, quién. What, el qué. When, cuándo. Where, ¿a dónde? Why, ¿por qué? Y how, ¿cómo? Singular form sería am, are, and is, pero también se va con plural. Entonces, cuando ustedes ocupen plural, en la mayoría de los casos, casi siempre, se ocupa el are. Are nos sirve como plural y nos sirve como singular. Depende de lo que estemos diciendo. Los subject que ocupamos, I, you, he, she, it, you, we, and they. Y luego puede ser el verb, the rest of the sentence, como se puede decir, el verbing. También el verbing, el complement. No sé si ustedes escucharon esos términos que se estuvieron ocupando. El que más se escucha en los videos es el complement. Porque en teoría es el complement, ¿verdad? Ahora, el complement puede ser cualquier cosa. Por eso es que se ocupa solo la palabra el complement. Ahora, si nos vamos a enfocar en lo último que nosotros estábamos viendo, que era el verbing. Entonces era el verb agregándole el ing. Verbing. ¿Qué significa eso? Que tú le estás dejando saber a alguien lo que estás haciendo en este momento. Y por eso las palabras van a tener la tendencia de cambiar. Comenzamos a ocupar el tense. ¿Se recuerdan ustedes cuáles eran los dos tense que estábamos viendo y que habíamos visto y estudiado? Uno está aquí. ¿Cómo se llaman los tense? ¿Se recuerdan los tense? Se los pongo. Habían varios tenses. Habían dos que estábamos viendo. El primero que comenzamos a verlo en las primeras secciones y luego terminamos con el otro. ¿Cómo se llamaban los tense? El present simple y el present simple y eso, continuous. Ahí está. Present simple y present continuous. Eso, that's it. Esos son los tenses que estábamos trabajando. El present simple,
es el que te daba la explicación de yo hago yoga, pero no se sabe cuándo, ¿verdad? Es una sorpresa. Y está el present continuous, que es el que te dice lo estoy haciendo en este momento. I am doing yoga. ¿Ok? Con eso regresamos. Entonces, ¿por qué es que hay esta diferencia entre estas preguntas? ¿O por qué es que tienen su propia categoría? Bueno, las preguntas que inician con WH, en la mayoría del caso, se necesita más información a la hora de que alguien te dé la respuesta. Se puede decir también que es un formato de una pregunta abierta, ya que hay dos tipos de preguntas que se pueden, que usamos nosotros muy seguido, que es la pregunta cerrada, y la pregunta cerrada solo te va a conseguir un yes or no. And that is a closed-ended question, yes or no. Pero también existen las open-ended questions, y usualmente se ocupan mucho con las preguntas que inician con la WH. Entonces, WH questions requieren más información en sus respuestas. Si ustedes van a hacer una pregunta WH, quiere decir que ustedes están esperando varias respuestas. Para esto, o las típicas que se ocupan son what, when, which, why, who, how many, or how much. Son los formatos que se ocupan. ¿Cómo es que se vuelve la fórmula? Bueno, comenzamos con el WH word, que sería en este caso who. Luego el formato of be, who am. Luego el subject, I. El verbing, en este caso tomaron la palabra meet y la volvieron meeting, el famoso meeting, ¿verdad? En inglés se pronuncia un poquito diferente because no se escucha tanto la T, meeting. Entonces, si ustedes van a decir meeting, así como lo dice aquí, se va a escuchar un poquito rarito porque el formato en sí es meeting. Un poquito más sonadito, se escucha más como la D. Meeting. Y luego está lo que le resta a la frase o a la sentence. Either the phrase of the sentence or the sentence. Aquí está. ¿Y cómo se lee? Who am I meeting with today? ¿Con quién me voy a reunir el día de hoy? Who am I meeting with today? Y alguien te va a contestar, you are meeting with the presidente. You are meeting with the president. You are meeting with the governor. You are meeting with the pope. Who am I meeting with today? Rapidito. Who am I meeting with today? Y las personas te van a contestar con el nombre o la posición o el title de la persona con la cual tú te vas a reunir. ¿Ok? Cambiando la palabra a what. What is she doing right now? 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 ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Cómo se contesta? She is eating. Y puedes agregarle también el right now. She is eating right now. Se puede decir también she is having lunch. She is having dinner.
at this moment. Luego, vamos con when. When are we choosing the colors for the room? When are we choosing the colors for the room? ¿Cuándo vamos a escoger los colores para el cuarto? I don't know. You tell me. When are we choosing the colors for the room? Thursday. También te pueden decir right now. Te pueden dar un día específico. We are going to meet on Saturday so that we can choose the colors. Who, what, and when. Tenemos también, which route are you taking to the conference this week? Ojo con esta palabra. Se puede decir route o se puede decir route. Si alguien te pregunta, are you on your way? Ustedes pueden contestar, yes, I am en route. Entonces, de las dos maneras que tú la pronuncies, está bien. Ustedes pueden decir route o pueden decir route. Which route are you taking? Or which route are you taking to the conference this week? ¿Qué ruta vas a tomar este fin de semana para la conferencia? Why is she bleeding? ¿Por qué está sangrando? Why is she bleeding? Why is she bleeding? Who am I sending to the meeting? ¿A quién voy a mandar a la reunión? Who am I sending to the meeting? ¿Okay? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos aquí? ¿Todo bien? Okay. De la misma manera, lo único que tienen que tener cuidado ustedes es cómo vas a formular tú la pregunta. What are you reading? Se puede decir, what are you reading? Y tiene mucha lógica lo que estás preguntando. Y la persona que te está contestando te va a decir, I am reading the Bible. ¿Qué libro? Bueno, ¿qué es lo que estás leyendo? Y la persona te va a decir, leo la Biblia, o estoy leyendo la Biblia, o solo te contestan, the Bible. Si ustedes se fijan, read se convierte en reading, speak, speaking, cry, crying, why is she crying? Una pregunta. Crying, eating, cooking, telling, sleeping, and skiing. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien hasta este momento? Everybody good? Everybody good? Excelente. Okay. Seguimos. Pronouns, interrogative pronouns, where, who, when, what, why, how many, or just how. Se puede ocupar interrogative pronoun, el verb to be, subject, el verbing, y luego el complement. Who is reading a book. Y se contesta. Kim is reading a book in her bedroom. Now,
Because she has a test. Aquí está la contestación y aquí está la pregunta. What is Kim reading now? Kim is reading a book in her bedroom now because she has a test. Where is Kim reading a book? In her bedroom. When is Kim reading a book? Now. This minute. Ahorita. Why is Kim reading a book? Because she has a test. Yeah. Entonces, aquí te dice, aquí es todas las contestaciones. Y la contestación puede ser toda en una o puede ser rapidito. Who is reading a book? Kim. Kim is reading a book. Así. What is Kim reading now? A book? Te pueden preguntar, what book is she reading? Ah, eso es un poquito diferente, porque ya te están pidiendo el nombre del libro. ¿Ok? Y así va. Who, what, where, when, why. El verb, que puede ser am, are, I, is. El subject, y aquí puede ser el nombre. Puede ser he, puede ser she. Luego está el verb más el ing para preguntar en este momento. Y el complement sería la explicación de qué es lo que tú andas buscando. Si tú quieres saber eso, si tú quieres agregar el complement. Porque puedes dejarlo solo en who is reading. Y alguien te contesta, Kim. Kim is reading. ¿Ok? Ahora, lo que no se sabe es qué es lo que está leyendo Kim. Puede ser una revista, puede ser un libro, puede ser un diario. Entonces, ahí es donde viene el complement. Si tú quieres saber exactamente qué es lo que está leyendo Kim, entonces ahí lo puedes... Ahí lo formas tú y usas el complemento. Y hay varios ejemplos. What is she doing? She is studying geography. What are they doing? They are playing soccer. What are you doing? I'm cooking a recipe. Aquí está la pregunta. Y aquí está la contestación. Miren. En este caso ocupamos three what's. What is she doing? Lo que siempre te recomendamos es que no ocupes solo un tipo. O sea, que no sean todas tus preguntas de what. Sino que tiene que ir un poquito mixeado. What are they doing? Where? ¿Verdad? What, where, when. Porque esas tres cosas te dejan saber que estás preocupado o que quieres saber. All right. ¿Alguna pregunta so far? Okay. More examples. Where is he going? Y la contraction. Where's. Where is she traveling to? Where is he going? And where's she traveling to? Si ustedes pueden observar, who is, se puede decir whose. Why is, se puede poner why's. What is, se puede decir what's. How is, se puede poner who's or how's, perdón, how's. And where is, se puede decir como where's. Entonces, escucha la S al final. Where is he going? Ahí está claro. Y es la forma larga. Where is she traveling to? Ahí ya está la contraction. Ya no se escucha tanto el is, sino que solo la S. Where's she traveling to?
How are you getting to the store? Why are the buses running late? Why is the bus running late? What is my dog eating? What's the policeman saying? What are those kids playing with? Where are my children hiding? How's your new phone working? Una vez más. Who is whose? Why is why's? What is what's? How is how's? Where is where's? Okay. ¿Alguna pregunta so far? Sí, yo tengo una. A ver, a ver. Cuando decimos where are, esa no se puede hacer en contracción. Bueno, si tú dices where are, fíjese que lo que pasa es que no se puede porque where, where's are, no se puede porque la S es como que estés ocupando ya la is. Entonces ahí, si vas a ocupar where are, tenés que ocupar la palabra are y la palabra where completamente separado. No podrías ocupar where's are porque se va a escuchar bien raro. Entonces, okay, gracias. Okay, all right. Okay, y luego los ejemplos. What, who, where, things, names, occupations, activities, cosas, nombres, tipo de trabajo, occupations, sí, o carreras. Pueden ser activities, actividades. What is this? Y te contestan, it is a book. What is your name? Robert. No me llamo Robert, sino que me llamo Robert. ¿Ah? Chivo el nombre con TH. What do you do? I'm a driver. What is he doing? He's working. Una vez más. What is this? ¿Qué es esto? It is a book. Es un libro. What is your name? Robert. ¿Cuál es tu nombre? Robert. What do you do? ¿Qué haces? I am a driver. Soy un conductor. What is he doing? ¿Qué hace él? He's working. Él está trabajando. Who is the director of the school? Carlos Samaniego. Este es who? People. Who is the director of the school? Who is the school principal? ¿Quién es? Sí, sí. La pregunta de who is the director of the school podría utilizarse who is the principal. Yes. The yes. Sí. Sí, ahora hay dos cositas. Uh-huh. Usualmente cuando usted va, por ejemplo, en los Estados Unidos, la escuelita se llama un poquito diferente. Está el kindergarten, está elementary, está junior high y luego high school. High school sería el bachillerato y antes del bachillerato, ¿cuál sería el equivalente aquí? Bueno, el kindergarten es kindergarten, ¿verdad? Luego está elementary, que hay lugares que lo conoce como secundaria o primaria. ¿Cómo? Primaria. 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 Secundaria. Y bachillerato. Ok. Entonces, principals, los school principals, solo son estas cuatro. Kindergarten tiene un principal. Elementary tiene un principal. Junior high has a principal and high school has a principal. Pero en la universidad ya no hay un principal.
ya hay un director. Entonces, si ustedes van a decir the school principal, quiere decir que ustedes están hablando de estas primeras cuatro categorías. No es el sistema de alto nivel académico. Cuando tú ya llegas a la universidad, ya no es un high school principal, sino que es el director. También se ve cuando es un colegio privado. Nosotros aquí le decimos colegio, bueno, también creo que nosotros ocupamos colegio para el colegio privado, ¿verdad? Pero también se puede ocupar como que si es la universidad. En los Estados Unidos no funciona de la misma manera. El college funciona para la universidad. Y una escuela o un colegio privado solo se le reconoce como una, like a private school, una escuela privada, a private school. Y si tú vas a decir college, automáticamente la gente dice universidad. Entonces, college y universidad se ocupan de la misma manera. Y college and university ocupan directores. La escuela privada también ocupa director. Entonces, escuelas no privada de kindergarten a high school, principal, y escuelas privadas ocupa director. Universidades también ocupan director. ¿Le ayudó sí. eso? Entonces, sí, sí se puede decir, gracias. Solo que tenga cuidado con qué, a qué se refiere usted. Uh-huh. Sí. Okay. Ahora, vamos con where and places. Where is he? Y luego tú contestas, in the house. Ahora, si quisieras saber a dónde exactamente en la casa, tendrías que cambiar la pregunta. Where in the house is he? Y la persona te va a contestar, he's in the living room. Or he's in the bedroom. Y de ahí ya tú solo le dices gracias y lo vas a buscar. Ok. Ladies and gents, present continuous. Y les tenía. Sí. Teníamos una worksheet para ustedes. Tan, 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 tan. A ver, ¿a dónde está? Déjenmela, se las encuentro. ¿Quiénes de ustedes han entrado a las worksheets en línea que les di hace varios días? ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de entrar? No. No, todavía no. Bueno, mira, así están. Estas son. Y así les sale. Una vez más, se llama lifeworksheets.com. Así se llama la paginita. Se la recomiendo porque muy, muy útil, ya que tiene todas estas. Ahora, solo te va a dar el trabajo, ¿verdad? Las tienes que hacer y luego darles finish para que te deje saber si está correcto o está malo. Pero no lo guarda, así es que la siguiente vez que lo vuelves a hacer, si se te olvida, entonces lo tienes que volver a hacer. All right. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe, sí. Yes. 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 Gracias. Yes. Yes, teacher. ¿Cómo es? Yes, teacher, yes. Yes, a ver. Teacher. A ver. Yes, teacher. Gracias, gracias. Aquí vamos. Está haciendo frío. A ver. Vamos. Look at the picture and match questions and answers. A ver, una vez más. Look at the picture and match questions and answers. Look at the picture and match questions and answers. Vamos a revisar la foto y luego vamos a unir la pregunta con la respuesta correcta. Por ejemplo, vamos a hacer la primera como team. Where is the boy? A ver, busquemos en la foto. No, that's not a boy. Oh, it could be a boy with long hair, but I don't think it is.
That's the dad, I think. Well, that looks like a little boy. Okay. Where is the boy? Is the boy sleeping? No. No. Is the boy a cake? No. No. Is the boy on the rug? No. No. Is the boy one? No. Is the boy in the bathroom? Yes. 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 Let's see. Let's do the line. In the bathroom. All right. I don't think he's a six, and he's not the father, and he's not in the bedroom. Okay. Una vez más. Where is the boy? ¿A dónde está el niño? ¿A dónde está el muchacho? ¿A dónde está el muchacho? ¿Está durmiendo? Dijimos que no. No. ¿Es un pastel? Mm-mm, dijimos que no. No. ¿Está en la carpeta? No, tampoco. ¿Está en el uno? No, no, no veo el uno. ¿Está en el muchacho? No. No. ¿Está en el baño? ¿In the bathroom? Sí, ¿verdad? Ok. Y six, the father and in the bedroom. No. Va. Ok. Vamos. Ahora necesito su ayuda. Who is cooking? Veamos la foto. Vean las respuestas. The father. The father. A ver. Vamos a jalarlo to the father. The father. Acuérdense. Father. La TH. Father. Father. Héctor el father. Héctor el father. 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 Okay. What is the girl doing? What is the girl sleeping. Doing? She's sleeping. She is sleeping. Sleeping. Okay. She's. Este es un caso de la contraction. She is sleeping. La contraction sería she's sleeping. A ver. She's sleeping. She's sleeping. Great. Okay. Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Where is the cat? In the bedroom. In the bedroom? In the bathroom. Yes. In the bathroom? No. No. Is he on the rug? Aquí está el gato. So where is the cat? It's on the rug. It's on It's on the rug. Correct. How many cups are there? How many? Cups are there? How many cups are there? How many cups? Coffee Six. Cups. Six. A ver, let me see. How many cups? Six, they said. Okay. What is Dad cooking? A cake, I heard. Okay. What is Dad cooking? And he's cooking a cake. Okay. Where is the girl? Where is the girl? We know she's sleeping. We already know that. But where is she sleeping? Where is she? In the bedroom. In the bedroom. All right. Who is in the bathroom? Who is in the bathroom? I heard the boy. The boy. Okay. And last but not least, how many pets are there? One. How many pets are there? I heard somebody say one. What's going on here? It doesn't. Okay. A ver, let's try it out. Let's see. Crossing fingers, everybody. Oh, well done.
Well done, everybody. Well done. All right. All right. We have one more, and it gets a little bit more tricky. Una más, y esta se vuelve un poquito, poquitito más compleja. Porque aquí tenemos que escribir the letter assigned. Tenemos que escribir, por ejemplo, the letter A. Okay. ¿A dónde va la letra A? ¿Qué está haciendo esta niña? She's reading. Okay. So aquí yo voy a poner letter A. Okay. Y así vamos a ir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Y los vamos a colocar aquí. ¿Ok? A ver. Letter B. ¿Qué está? What is she doing? She's drawing. We're going to put B. She is drawing. Now, she could be painting. Is there an option for painting? They are painting. No, there isn't. There is. But it is plural. So it cannot be just one girl painting. Because they're looking for a plural answer. Okay, okay. So we know that B, she is drawing. She's drawing. C, what are they doing? They are swimming. We're gonna put C over here. All right. Letter D. What is he doing? He's reading. He's reading. Let me see. Where is it? He's reading. He's reading. Let's put the D there. Okay. Let's go over to D. I'm sorry, E. They're painting. Okay. What are they doing? They are painting. F, what is he doing? He's dancing. All right. He's dancing. I think he's dancing. Okay. G, what is the little boy doing? He's singing. Okay. H, what is he doing? He's swimming. Okay. Las últimas cuatro. I, J, K, L. I. ¿Qué está haciendo la niña? What is she doing? She's swimming. Okay. What are they doing? What are the little boy and girl doing? They're reading. Kay, what are they doing? They are dancing. They're dancing. Y la última, I, what is she doing? She's singing. All right. Okay. Vamos a darle finish, a ver cómo nos fue. ¿Cómo creen que nos va a ir? Muy bien. 7 de 10. A ver, vamos. Oh my God, what happened to I? She's singing? Did I do it wrong? You know what? I put the I instead of the J, I, J, K. I'm so sorry. You guys got 10 out of 10. Way, yeah. It was my mistake. Yo, en vez de poner la L, puse una I. Me van a disculpar.
Esa es mi culpa y yo se las voy a arreglar y le voy a dar la nota completa que es 10 de 10. Well done, everybody. Well done. Ok. A ver. Si ustedes se fijan, tenemos varias opciones. Hay varias que podemos ocupar. Aquí hay una. Esta está un poquito más complicadita porque tenés que ver bien la fotito y luego tú tienes que escribir qué es lo que están haciendo. Un poquito de práctica en escribir y un poquito de práctica en explicar. Entonces vamos a hacer la primera juntos. Yo veo unos pajaritos. ¿Pueden ver ustedes? ¿Pueden verlos ustedes? Más o menos. So-so. Yes. Ok. Son tres pajaritos. Y el número uno te dice, they are blank. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se ve que están haciendo? Entonces, singing. A ver. Entonces yo voy a poner singing. Sing con el ing, singing. Ok. El número dos. Aquí está el número dos. Es un gato. ¿Qué está haciendo ese gato? It is sleeping. Sleeping. All right. All right. Oops, sorry. Le puse caps. But that's okay. Okay. Next one, next one. Número tres. Número tres está aquí atrás. He is driving a truck. Driving a truck. There we go. You got it. You got it. A ver, número cuatro. Busquen el número cuatro. Ahí está el número cuatro. He is sleeping. He's sleeping. Are we sure? I don't know. I can't see him that good. Oh my God. He looks. Let's put sleeping. He looks like he's sleeping. Sleeping. No, if we get it wrong, it's not your fault. No es culpa de ustedes. La pantalla es muy pequeña. El dibujo se ve muy pequeño. Así es que, ¿verdad? Okay. Número cinco. Los pajaritos. They flying. Are flying. 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 Okay. Let's try flying. Número seis. Número seis. ¿A dónde está la número seis? Aquí está la número seis, hasta allá atrás. Play. She is playing. She is playing. Yo le veo un guantecito, fíjense. No, es una little, it's a little basket. Se ve como que si está gritando. Gritando. You think she's screaming? You think she's screaming? A ver, scream. Screaming. Me hace falta la. Okay. Let's try like that. Screaming. A ver. Número siete. Número siete. Aquí está en la ventanita. She is talking, walking, hablando, talking. Okay, good. Talking. He is talking on the phone. Okay, número ocho. She is for silence. She is for silence. What is she doing? She is asking for silence. Is she, porque qué más pudiera estar haciendo con el shh? She's asking for silence. She's requesting. No, pero requesting se oye muy rarito. She's asking. Let's try asking. She's listening for silence. No, porque she's shushing. She is asking. Let's leave it at that. A ver, vamos a hacer la 9 y la 10 y luego la vamos a dar go, ¿verdad?
We're going to keep track of cuántas lo dieron. Número 9, a ver, la 9. She is feeding. Yeah, somebody's feeding. Y número 10. It is. ¿Qué hace el gallito? Cantando. Cantando. Singing. Do we say singing? Yes. Yes. Yeah. Singing. Okay. All right. Here we go. Here we go. Let's go. Finish. Tienen que salir en verdecito. Y oh, we almost had the number 6. Oh man, I don't know what she's doing. I don't know what number 6. Yelling, maybe. I think it was yelling, fíjense. So yelling and screaming are very similar. It could be yelling. All right. Well done, everybody. Well done. Okay, ladies and gentlemen. Con eso, sección número 5. En este momento todavía no han cargado el siguiente módulo. Pero ojo, uno de estos días lo van a cargar. Cuando ya esté cargado, les mandan un correo electrónico diciéndote que ya está el módulo listo. ¿Ok? Ladies and gents, fantastic, fantastic estar aquí con ustedes y haber pasado estas... ¿Cuántas semanas fueron? ¿Cuatro semanas? Cuatro semanas. Miren, cuando se tiene... Hay un dicho en inglés que dice, when you have time, time flies. Yo he sentido que estas cuatro semanas pasaron volando. Pregunta. ¿Sí? ¿Usted va a seguir con nosotros? Sí. ¿Siempre a la misma hora? Siempre a la misma hora. Al menos que ustedes quieran, al menos que ustedes quieran cambiar. No, claro que no. Yo con mucho gusto. Ok, no, entonces sí, quedamos ahí. Ladies and gentlemen, todo un placer. Lo veo en Tony Roma. Lo veo en, thank you. Lo veo en Tony Roma en media hora. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night. Have a good night, everybody. Good night. Gracias. Ustedes. Bye. Nelson. Teacher, ¿cómo se llama la página para practicar la que estamos haciendo los ejercicios? Ah, con mucho gusto. Mire, se la voy a poner en el chat. Ah, ok. A ver, le voy a dar aquí. Y se llama lifeworksheets.com. Ahí está. Lifeworksheets.com. Y usted, y mire Nelson, si todavía sí puede ver, mire, se lo voy a mostrar, le voy a mostrar la paginita porque, mire, lo que usted hace es, en la porción de arriba está el buscador. Okay. Y usted aquí, póngale que usted quiere aprender verbos. Usted pone la palabra verb y le da search. Y le salen todas las worksheets que tenga que ver con verbos, ya usted los puede comenzar a trabajar de una sola vez. Lo mismo pasa cuando usted le da noun, lo busca y de la misma manera le salen las worksheets para las nouns. La otra manera de buscar es, usted se puede ir a home y desde la, bueno, tal vez no en homes, permítame, le voy a dar al inicio de la página. Porque yo ya estaba, ya me había metido en una y ya estaba guardado. Ok, le va a dar a la porción que dice Interactive Worksheets. Y de acá le va a salir la palabra inglés. Y usted se va a la porción que dice English as a Second Language. Y le va a dar todo lo que tenga que ver con el lenguaje de inglés como segunda lengua. Y ahí usted solo selecciona el que usted quiera ver y ahí están, mire. Entonces, hay dos maneras de meterse. Una es el buscador directamente, ¿verdad? Usted sabe lo que anda buscando, pone ahí el nombre y ya le salen las worksheets. Y el otro es Interactive Worksheets, English as a Second Language, y ahí le sale todo el listado, mire, de todo lo que hay.
perfecto, entonces. Okay. Gracias, teacher. Excelente, excelente. Ahí nos vemos. Nos vemos en el segundo módulo. Pasen buenas noches, everybody. Gracias. Buenas noches. Sí.